Vamos, niña, un poco más. Eso es, qué linda. Hola, nena. Oh, Dios mío. ¿Te quieres ir con venir mami? ¿Con mami? Claro que sí, cariño. Oh, sí. Quiero decirte algo, necesito dinero. ¿Cuánto quieres? Cárgala. Sí. Necesito bastante, más de lo normal. ¿Por qué no lo sacas de tu cuenta? ¿Tienes dinero ahí? Sí, lo haría, Sam. Solo que necesito más de eso. Necesito 25 mil. ¿25 mil? ¿Para ti? Sí. ¿Para qué necesitas tanto? ¿Eso qué importa? Lo necesito y ya. Bueno, no sé. Es una buena cantidad. ¿No estás pidiendo una bolsa de rosetas de maíz? Estoy consciente de eso. Y no tenemos por qué hacer un escándalo. No tenemos que tener una pelea. Era importante para mí, algo que quería hacer por mí misma. ¿Quién pelea? Solo dime para qué es. Oh. ¿Por qué no me dices para qué es? ¿Eh? Bien, ahora quiero que me lo digas. Mi esposa me pide 25 mil dólares. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un abrigo? No. Porque si quieres uno, puedes tenerlo, lo sabes. No es el dinero, es para qué lo quieres. Es lo que pregunto. Escucha, no puedo preguntar Sam, eso. He sido independiente toda mi vida. Jamás tuve que pedirle nada a nadie. Y ahora me haces que te suplique por esto. Bueno, ¿de qué estás hablando? Ah, no, y me humillas. ¿Por qué quieres hacerme sentir tan mal? Estás pidiendo mucho. No quiero que te sientas mal. Solo quiero confiar en ti. Es cuestión de confianza. Debo ser capaz de confiarte hasta mi vida. ¿Lo entiendes? ¿Mm? ¿Confío en ti? ¿Confío en ti? ¿Confío en ti? Respóndeme, ¿confío en ti? Confía en mí. Entonces dime, ¿para qué es el dinero? Give a little, take a little, and let your poor heart break a little. Sí, estoy salido del banco ahora. Sí, la seguiré. ¿Qué significa esto? No conozco esa expresión. ¿Qué significa esa expresión? Significa que conseguí el dinero. ¿Ah, sí? ¿Conseguiste el dinero? Ah, eso es excelente. Excelente. ¿Cómo estás, Les? Es Lester, ¿no? Sam. Hasta donde sé, ¿no eres tú el tiburón de los naipes? ¿El golfista tramposo? ¿El mantenido de Beverly Hills? Si estoy mal, corrígeme, pero no sabía que también fueras ladrón. Pero si lo eres, ¿sabes qué? Ten, también el mío. Tómalo, adelante. Después de todo, ya tienes el suyo. Ella es mi esposa. Mírame. ¿No sabías eso, no es cierto? Sí, sabías que es mi esposa. ¿Eh? Oye, mírame. Sí, sí. Lo sé. Sí. Si algún día te atreves a volver para quitarle su dinero, trae un arma contigo. Quizá te sirva de algo. Y sé hombre, no un miserable mantenido. ¿Quieres hacerme un favor? Lárgate de aquí. Quiero estar a solas con mi esposa. Retírate de mi vista. Largo. Está bien. Solo... Eres una basura. Solo fueron habladas. Así fue. ¿Qué más da? El demonio con todo. Sí, el demonio. Solo habladas. Solo eso. ¿Recuerdas la noche que lo llamaste cuando te despediste de él? No dijo, no te cases, iré por ti ahora mismo y nos casaremos. Él no te dijo eso. No, no lo dijo. No, en vez de eso, ¿qué dijo? Mal diablo. Quítale todo lo que tenga. Ven aquí, quiero que veas algo. ¡Déjenme en paz! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Ahora verás! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Diles que lo dejen, por favor! ¡No! ¡No es culpa suya! ¡Malditos! ¡Es mi culpa!
¡Mátalo! ¡No! ¡Ardes! ¡No, por favor! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Sube! ¡Sube a la malditos hijos de perra! ¡No! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡No pudiste hacerlo tú! ¡Cobarde malnacido! ¡Ah!